Antes de que finalice el 2016, dos centros comerciales y una nueva cadena de farmacias comenzarán operaciones en la ciudad de Oaxaca, lo que se traducirá en la creación de más de 450 empleos directos y una derrama superior a los 300 millones de pesos. Así lo anunció el secretario de Desarrollo Económico de la capital del estado, Celestino Gómez y Gómez, pabellón violetas, que funcionará en la colonia Reforma. Un centro comercial de la desarrolladora inmobiliaria GIXA, que se edifica en el sur de la ciudad, y Farmacias Guadalajara. Son los nombres de las empresas que han obtenido los respectivos permisos de operaciones. Eh, lo que son eh, un pabellón violetas, que es un centro comercial en la zona norte de Oaxaca Capital. Y bueno, pues esto viene a generar 250 empleos eh, directos y más de 1.500 empleos indirectos. Eh, viene también lo que es un centro comercial. En el lado sur también de, de, de Oaxaca, con Grupo Gixa, vienen Farmacias eh, Guadalajara por aperturar. El otorgamiento de estas licencias, dijo Gómez y Gómez, forma parte del proyecto de reactivación económica que impulsa el ayuntamiento, tras el conflicto magisterial de 2016, y cuyas pérdidas, según la iniciativa privada, ascienden a más de 10 mil millones de pesos. Lo ha anunciado el señor presidente municipal en su momento, que no va a haber aumento, por supuesto, ya en, en el tema de los impuestos. Pero bueno, también viene una nueva administración que estoy seguro eh, eh, estará consciente de la situación de Oaxaca y, pues, por supuesto, hará lo concerniente en cuanto a estímulos fiscales también. Sobre la posibilidad de que la federación otorgue recursos extraordinarios al municipio de Oaxaca de Juárez a raíz de este conflicto, dijo que no han recibido ningún tipo de noticia al respecto. Sin embargo, no descartó que tanto esta como la siguiente Administración Municipal promuevan estímulos fiscales a fin de aminorar los efectos de la crisis social vivida este año. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión Álvaro Morales.